Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. June 29. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Oseas, capítulo 13, versículos 4 y 5. Querer estar cerca de Dios es, en efecto, el anhelo de ser como Él. Es el deseo del corazón rescatado, que quiere parecerse a Dios para poder estar en perfecta comunión, de modo que el corazón y Dios puedan unirse en divina comunión. Hay una semejanza que hace que para Dios sea compatible estar en comunión con sus hijos, incluso con los más pobres y débiles de sus hijos nacidos de nuevo. Pero también hay disparidades, y esas son las que no permiten que haya el grado de comunión que tendría que haber. No hay perfección en la sensación de la presencia de Dios que anhelamos, por la que oramos y cantamos. ¿Cómo saber de qué manera es Dios para poder saber si somos hechos a su semejanza? La respuesta es simple: Dios es como Cristo, porque Cristo es Dios. Cristo es Dios manifestado ante la humanidad. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Al mirar a nuestro Señor Jesús, sabremos cómo es Dios, y entonces sabremos cómo tenemos que ser para poder experimentar la continua e ininterrumpida presencia de Dios. A menudo oigo un suave susurro cuando mis tribulaciones parecen tan grandes, como el dulce tañido de la campana en la tarde. Le dice a mi espíritu: tan solo espera. A.B. Simpson. Oh, Señor Dios, estás siempre tan cerca de mí que te alabo porque tu presencia es mi refugio. No importa qué tan difíciles sean mis circunstancias, puedo reposar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.